Esas imágenes se volverán a repetir a contar del próximo martes, cuando la totalidad de establecimientos municipales de Puerto Montt comiencen el año escolar. Es por ello que el municipio ya está realizando una serie de coordinaciones que incluirán la transformación de arterias en vías reversibles en los horarios peak del supermartes. Tanto la Dirección de Tránsito, la Dirección de Medio Ambiente, Soy Ornato, la Dirección de Operaciones han desarrollado un trabajo durante toda esta semana tendiente a asegurar que se produzca el menor impacto posible en el retorno a clase. Esto significa que se ha desarrollado una tarea de posicionamiento de todas las señaléticas de la cercana a las escuelas, de limpieza y aseo en los polígonos cercanos a los establecimientos educacionales y entender que habiendo vías importantes de la comuna, se va a informar a través de todos los medios cómo van a operar cada una de estas vías. Estamos hablando de la Ruta 5, estamos hablando de Santa Teresa, estamos hablando del sector de Valle Volcanes, Cuarta Terraza, Marcelo Furcade, y sobre todo también lo que implica el desplazamiento hacia los establecimientos educacionales del sector de Alerce, La Vara y Mirasol. La coordinación, que concentra una serie de ejes estratégicos, pretende tener todo listo para el próximo 5 de marzo en Puerto Montt, en el que se espera el ingreso de más de 24.000 estudiantes a la educación municipal. El impacto que se produce en el desplazamiento es alto, por lo tanto las acciones preventivas las tenemos trabajado durante toda esta semana. Me imagino que hay un importante aumento de flujo vehicular también. Lo que yo señalaba recién, claro. Se produce el aumento de flujo vehicular primero por la locomoción colectiva, segundo por el tipo de locomoción específica que cada uno de los establecimientos educacionales tiene, pero también por la motivación y el interés de los padres de trasladarse en sus propios vehículos para ir a dejar el primer día de clase a sus hijos. Entonces, por eso es que buscamos realizar acciones combinadas que nos aseguren que el impacto sea el menor posible. A nivel regional serán cerca de 180.000 los estudiantes que volverán a las aulas en este próximo 5 de marzo. Es por ello que las autoridades recuerdan partir de la mejor manera este nuevo año escolar. Desde JUNAEB, todo lo que significa la alimentación, para que estén preparados para entregar el servicio de alimentación y también la entrega de útiles escolares que se entrega directamente en los establecimientos y a los sostenedores. Les quedan poquitos días de vacaciones ya a los niños y que aprovechen estos días, partir con muchas ganas. Para nosotros es sumamente importante comenzar en el momento adecuado, que comiencen también con toda con todo su equipamiento, su implementación, y que tengan un buen año 2019 y con un calendario que se cumpla para que los niños también tengan todas las horas de clases de acuerdo a la planificación y al programa regional. Según se informó desde el municipio de Puerto Montt, se ha dispuesto que la cuesta Santa Teresa tendrá dos vías de bajada y una de subida a contar de las 7 de la mañana del próximo martes, mientras la ruta Alerce tendrá tránsito solo desde Alerce a Puerto Montt hasta el ingreso de La Vara, para posteriormente continuar con dos vías hacia la ciudad y una hacia la ciudad satélite. Además de esto, se espera que de esta forma se pueda tener un ingreso a clases ordenado para todos los estudiantes de la comuna, principalmente en las vías principales de la ciudad.